Hola amigos, bienvenidos a otro video, bienvenidos a otro vlog. Espero que estén súper bien. El día de hoy es viernes de vlog y decidí grabarles un poquito de lo que hiciéramos en nuestra Semana Santa. Les quería enseñar un poquito de lo que hiciéramos en estos días. Les quiero contar que el día de hoy estamos acá en la casa de mis papás en el pueblito. Llegamos apenas ayer jueves. Nos costó muchísimo salir de la ciudad, había mucho tráfico, estaba a vuelta de rueda. Y eso que nos levantamos temprano para salir temprano, pero aún así nos hicimos como 4 horas. Y ayer mismo celebramos el cumpleaños de tía Mili. Aquí ha salido en el vlog mi tía, ustedes ya la habrán visto por ahí, pero ayer fue su cumpleaños y lo celebramos, bueno, sus hijos lo celebraron y los invitaron, y era una fiesta temática de los 70s, entonces tuvimos que ponernos nuestros outfits de los 70s con lo que teníamos. Hicimos lo que pudimos y estuvo divertido. Pasamos bien alegre, mimo delicioso. Nuestros looks al final, a mí me gustó mucho cómo quedó. De Guille se miraba calidad, le digo que le luce mucho ese tipo de look. Y fue una noche bien divertida. Al final, sin planearlo, terminé haciendo juegos y haciendo actividades ahí con la familia y la pasamos bien, bien alegre. Y ya el día de hoy estamos acá descansandito. Hemos estaba relajados, nos levantamos un poco tarde, comimos, desayunamos tarde, entonces ahorita por ejemplo ni hemos almorzado y ya es tarde. El día domingo es el cumple de mi mami, entonces no sé si nos vamos a ir para la ciudad el domingo o el lunes, pero ahí les voy a estar grabando por poquitos de lo que estemos haciendo, también para que quede aquí de recuerdo estos días. Miren, allá está la Mara relajándose, allá está mi mami. Mi papi acostado, Prince también, con calcetines en el calor, eso sí no lo entiendo nunca ni lo entenderé. O sea, ¿por qué usas calcetines? Y mi papi igual, miren, ¡qué diablos! Y Guille está en la piscina, pero no se logra ver acá. ¿Dónde está Guille? Por ahí anda nadando. Por acá andaba la Kiki, pero ya se levantó. Mi hermana no está, salió con sus amigos. El plan de hoy es que creo que mi tía Nancy va a venir más al rato aquí a la casa, entonces vamos a tener visitas. Y también hoy en la noche tenemos planeado, supuestamente, que vamos a ir a comer tacos, pero no sé si se va a hacer al final con los primos. Ese es el plan. Bien, ahora llegó la hora de comerme unos manguitos, ya que yo no había comido. A ver, vamos a comer unos. Y a mí no me gustan, ay, no me gustan tan maduros, pero miren este. Creo que está en un buen punto. Ni tan maduro, o sea, no está súper aguado, pero ya está madurito. Me gustan así como sazones. Y obviamente también me gustan verdes, pero los verdes con limón, sal, pepitoria.
con todo eso, que también hay verdes, pero creo que mejor ahorita unos maduritos. Y tengo ganas de granizadas. Vamos a ver si va a buscar granizadas. ¿Vas a ir a buscar granizadas? Dale pues. ¿Qué hora es? Son las... la 1:46, tal vez no está ahorita puesta, va. La señora. Muy luego. La playa de estar. Sí. A la 1 de la tarde. Ahorita la 1. Ojalá. Ojalá porque... ojalá porque ahorita hay un calor. Miren, se quedó. Like si te gusta el mango. Está ya fresquito, dice. Y a comprar granizadas va ahorita. A ver si conseguís también. A ver si hay. Ojalá que sí. Ya le mandé ahí por WhatsApp la lista porque todos queremos aquí en la casa. Ya va listo ahí, don Guille. Tratando de encender la moto para ir a hacer la vuelta. Pero no enciende. Oh. ¿Ya la lograste encender? Ah, va. La bolsa. Ahí está, se te va a caer, cuidado. Ahí la llevas colgando. Vinieron las granizadas, así las mandan, miren, en bolsita porque ellos se las traen en la moto. Aquí están, esta es la mía de leche. Miren, ahí está la granizada de leche condensada con piña. Qué delicia, es de mis favoritas. Me gusta con coco, pero no había, así que le echaron piña. Y tenían cerrado todo. Todo bien porque venía la moto, me metí. Ah, qué pena. No hay paso, entonces. Todavía no ha empezado con el fondo. Ah. Me dijo ella que ya iba a empezar. Ah. A buena hora fuiste, entonces. Mira, mi comiendo de una hawaiana. Y la tuya es, dijiste que de frutas. Yo vi que tenía banano. De fresa con frutas. Banano. De jarabe de fresa. Ajá. Banano, tamarindo y piña. Ah, la verdad. A ver, Guille. Contame. ¿Cómo eran antes tus descansos en Semana Santa? ¿Qué hacías? No, por ejemplo, cuando estabas chiquito. Cuando estabas chiquito. Sí, porque... vamos a ir por partes, cuando estabas chiquito. Como vivíamos en Mazate, nos veníamos para la capital. Ajá. A ver a mi abuelita por parte de mi mamá. No, nos íbamos para mitas, un sermita. Uh-huh. A ver a mi abuelita por parte de mi papá. Ah, vaya. O la mitad aquí en Guate y la mitad en Mita. Ah, era una gente viajadora, una gente que sí salía. Sí, todos nunca nos quedamos en la casa. Cuando yo era niña sí, no salíamos. Porque a mi papá nunca le ha gustado, porque dice que es muy peligroso, que la gente anda loqueando, que mejor estás en su casa. Y por una parte tiene razón. Entonces nos quedamos encerrados, amigos. Y en esa temporada no había piscina aquí en la casa. Entonces era... aguantar el calor todas las semanas. Nosotros no teníamos tampoco piscina propia. Pero si salían, pues. Sí salíamos. Y cuando íbamos a Mita, siempre nos íbamos a una piscina que se llamaba Atatupa. Ah, que ya me llevaste a conocer, ¿va? Ah, que es una piscina natural. Es una piscina donde uno se mete y andan pececitos, amigos, y si te pican. O sea, digo pica, pues, pero no es picar, ¿va? Te muerden. Ah, con sí, los, como que te limpian. Te limpian la piel muerta. Vaya. Bien chilero ese lugar allá en Mita. Y las pocas veces que nos quedamos en Mazate, nos íbamos a Champerico o a Tulate, las playas que quedan por allá. O nos íbamos a Chela. Así que, amigos, yo estoy muy feliz de casarme, de haberme casado con un hombre así, que es pata de chucho. Más o menos, pero bien. O sea, yo con él. No sé. Yo sé que siempre va a andar paseando porque. Sí, o sea, conmigo. De quedarnos encerrados. O sea, que a ti te guste, es lo que yo digo, más o menos. A mí me gusta, pero yo siempre necesito regresar a mi nido. O sea, a mi casa y al apartamento. Estar unos días descansando. Ya luego podemos volver a salir, ¿verdad? Pero eso es lo que yo siempre te he dicho. Es que no me guste. Porque para mí fuera yo.
Ahorita no podría porque... porque pues están nuestras familias así, pero... pero yo sí quiero, o sea, irme a Europa y de Europa irme a... a, no sé, a otro país, a otra área ahí cerquita, Bali, quedarnos un mes. Yo te lo decía desde antes sí. de casarnos. Mira, no va a haber fin de semana que estemos en la casa porque a mí me gusta salir y vamos a andar conociendo Guate. Pero es que yo quiero estar en la casa. No. Dije siempre tengo que regresar a mi casa, le dije. Y ahora hasta a ti también sos así, o sea, tú a ti te gusta también el tiempo, te gusta el tiempo en la casa, pero sí salimos. Y ya cuando eras más grande, imagino que tu Semana Santa la agarrabas no tan santa, ¿verdad? Ya antes de que llegaras a la iglesia y todo eso, era sí, más claro. de irte a fiestas o te ibas a la playa con amigos o qué hacías. No, o sea, ir al puerto para mí en Semana Santa, a lo que todos le dicen puerto, que es el puerto de San José. Ajá. A mí nunca me gustaba ir a Monterrico tampoco. Había demasiada gente y yo regularmente donde hay mucha gente no me gusta estar. ¿Y entonces qué hacías? ¿A dónde te ibas? Me iba para Mita. Me iba a veces solito para Mita. O sí me iba muy de vez en cuando a la casa de algún amigo con amigos que tenían piscina y todo ahí. Uh-huh. Y ahí la pasaba. Y sí, o sea, ya estando ahí en Mita, les iba a fiestas y... Así que regularmente hacen fiestas, ¿no? Sí, pues. Regularmente agarran para hacer fiestas. ¿Por qué estás llorando, pues? No sé por qué este ojo me está extrañando. Se está llorando un ojo. No, ajá, acá. No, pero eso. Y ahora de casados, pues ya vemos cómo nos vamos a ir dividiendo para dónde vamos, ¿verdad? Unos días con sus papás, unos días aquí y así. Pero queremos que nos cuenten en los comentarios ustedes qué hacen en estos días. Van a procesiones, van a ver una obra de la crucifixión, de la pasión de Cristo, no sé, algo que hacen. Cuéntenos en los comentarios. ¿Visitan Antigua Guatemala o qué hacen, verdad? Se van fuera del país. Se van fuera, ¿dónde se fueron? Cuenten, amigos. Y eso. Hola amigos, por aquí son las 5:13 de la tarde y les cuento que nos llegó visita. Vino mi tía Nancy, con Karel, Menchus, Dani y también vino mi tía Mili con tío Jere y su hijo Jonathan con su nene y su esposa. Entonces que estamos de anfitriones. Aquí está mi tío Jere descansando. Ahí está el ventilador echando punta, ya está mi tía Nancy, está Jonathan. Ya están en la piscina aquellos. Miren, con su padre. Y anda Sebas nadando. Mi mami hizo molletes. Ay, ¿cuántos son? 30. Pero hiciste como 75, ¿verdad? Pero vas remojándolos por pocos. Miren, qué delicia con manjar. Hay otras personas que los comen con relleno de... ¿cómo se llama? Queso... crema. Torta, molletes, café. Y agüita pura. Y agüita pura. Sí, yo también quiero. ¿Dónde estás? Ah, va. ¿Cuándo que no? ¿Con juguito o sin juguito? ¿Uno o dos? Uno. Va a empezar. Es que lo que pasa es que ella la agarra como pertenencia y dice, no te voy a soltar, así me agarra a mí. Ya, mamá. Ya vino. Suéltela. Suéltela. Quiero. Lo veo, lo quiero. Eso. Y mi papá, pero un día mi papá sonaba. Y yo, papá, ¿por qué? Es que sigo viendo videos de lo mismo, pero diferentes. Sonaba vos. Es que si uno se quedó observando, le tira de lo mismo. Lo que sí contó la Karel es que dice que un día estaban ahí en la zumba, ¿va? Vos estabas haciendo ejercicio y todo. Como ahí dan recesos, unos minutitos en lo que cambia de canción. Le voy a hacer la dramatización para que sea más. Ahí está, más rica. Y mi tía. Ajá. Tía, porque mi tía seguía, va, yo como yo siempre te. Pero no te he visto yo que sigas ahorita, pero o sea, no, solo ese día. Fue ese día. Mi tía nada más, on fire, favor. ¡Esa! Ustedes, mi tía estaba así, va. Tía, usted sí, haz que si no me enfrío. ¡Esa!
pasito, picada, picada. Si no me enfrío, mija. Los viernes son de complacencia. Cambio de outfit, ya me estoy cambiando aquí, amigos, porque ustedes van a decir que aquí solo tragar somos y no están equivocados. Solo tragar somos. Quedamos de ir a comer tacos hoy. Mis primos van a pasar y todo. No sé si a traernos o no sé si ahí vamos a juntarnos allá a comer, pero vamos a ir varios. Entonces ahí andamos en esas. Ahorita vamos a ir a probarlos. Dicen que están bien buenos, que no sé qué. Y yo, la verdad, los mejores tacos los he probado en México y nunca he encontrado algo que se le parezca a eso. Pero dicen que están ricos, así que vamos a ir a probarlos. Adivinen que los tacos estaban cerrados. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Pero nos venimos a unas carnitas que ya había venido una vez nada más. O la clásica es la que me viene una carnita. Yo digo que la clásica voy a pedir. Ese postre se parece al del lado de Campero, ¿no? Quiero ver. Al lado que daba antes de Campero. Se ve como para probarlo, ¿ah? Sí, entonces nos venimos a unas carnitas, como les decía, salud. Uy, ¿cómo se dice salud? La quien estornudó. Ah, oye, nos venimos aquí a las carnitas, miren que andamos todos. Y vamos a comer otra cosita. Yo voy a pedirle una carnita clásica. Y de bebida. Yo piña colada, quiero naranja eso, preparada. Eso. Yo voy a querer un jugo preparado. Licuado de banana con leche. Ah. De cremita. También hay cremita. Solo para que vives en Gazara, pero no hay cremitas. Después de los tacos a Cancún. Lo que sí que Osman quiere irse en moto. ¡Esa! Ahí te llegamos nosotros allá en avión. Ahí nos juntamos. Alquilen moto y pasen en moto. ¡Ay, no! Son los White Hots. Buenos días, amigos, aquí ya es otro día. ¿Cómo están? Aquí vamos saliendo a hacer unos mandados. A ver qué dice la quinta. Solo quiero ver ahorita, quite las intermitentes y haga como que va a cruzar a la izquierda o a la derecha. Quiero ver cuál luz está mala. Ah, ya. De la luz. Ah, de las. Ajá. Estamos checando cosas antes de salir. Tan buena el luz. Ah, atrás. Bueno, amigos, les cuento que el día de hoy será día de piscina. Van a venir las amigas, va a venir la Bianca, va a venir la Yair con los nenes, la Bianca también con su nena, la Karel y Mechus van a venir a bañar a la piscina. Entonces, a eso de las 11 de la mañana. Entonces, ahorita, miren, yo grabándome aquí abajo. ahorita, aquí está Guilla, por cierto. Y nos va a hacer favor de llevarnos con la King a comprar unas cosas, porque mañana es el cumpleaños de mi mami. Entonces vamos a aprovechar de comprar cosas para hoy y cosas para mañana. Ahí está solo vino, y él no ha desaparecido. Miren, aquí andamos haciendo el ramo de florecitas. Escogimos flores de este tipo y claveles y también lirios. Miren, aquí hay varios colores. Estos están preciosos también. El muchacho nos está armando el ramo. Vean, así quedó el ramo. Está cerrada la pastelería, así que vamos a tener que esperar un rato. Y otro lugar donde queríamos comprar las cosas para el cumpleaños también está cerrado. Ahí sí saber si van a abrir. La pastelería por lo menos vimos que ya están empezando a abrir. Pero a ver qué vamos a hacer al final. A ver dónde terminamos comprando. Ahorita la Kim pasó a comprar unas tostadas porque hoy en la noche van a hacer enchiladas. Andamos comprando el pastelito.
Ahora, amigos, estamos tomando unas fotos para el futuro matrimonio. Yo estoy en cámara, la Kim está en asesoramiento. Estuve en maquillaje y peinado. ¿Qué tal lo ven? Contrataciones. Aquí la Kim está enseñando las ideas. Vamos a ver si nos salen. Acabamos de terminar de tomar las fotos para Mechos y Karel. Ellos se casan ya dentro de poco, entonces le estábamos tomando unas fotos que mi hermana va a necesitar para apoyarlos en unas cosas que van a colocar en la boda. Entonces está encargada ya de ayudarles a tomarlas y todo. Y creo que salieron buenas. Salieron buenas fotos. Ahora sí, a relajarnos. Ya salimos de eso. Y bueno, ahorita ya vino Jair con sus nenes y ya se van a meter a la piscina. Ya vino mi tía Mili con mi tío Jere. Entonces ya se vino a la casa. Vamos a comer juntos y a pasarla bien el resto de la tarde de este día sábado. Falsa alarma, falsa alarma. Los pájaros cantan, la luna ya se metió. La cookie la trae. ¡Feliz cumpleaños! Dios te regale muchos años más. Unos 30 minutos aquí esperando que saliera. Y nada, que salía. Yo pensé que nos habías visto. Yo no salía. Sí, era bien chistoso. Algo están preparando. Y dice. Yo bien chistoso. Vengo caminando hasta con pasos fuertes para que se quieran ellos que era yo que venía para ver. Y me pone la música. Esa es su regalito. Ay, ay, ay. Ajá, ¿no? Chocolates. No, ay, no puede ser. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi, ya lo vi, ya lo vi. Teléfono celular. No, parece una cosa. Mi reloj. Mi reloj. El reloj que ella quería. El Apple Watch. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tal? ¡Guau! Wow, sí me sale. ¿Qué tal? ¿Ella quería? ¿Sí? Sí, desde que fuimos a Japón me dije. Allá no viste, sí. Pero de ahí dije, hola, como tanto que me gustaba traer las cositas. ¿Y ahora? Sí. Gracias, gracias. Qué bueno que te gustó, mami. Llegó la hora de preparar todo para la celebración. Para la ceremonia. ¡Esa, hombre! ¡Hombre! Una cosa bárbara. Aquí estamos preparando. Es como tropical, entonces de piñitas. Y tenemos un inflable aquí que vamos a inflar para poner en la piscina. Es almuerzo, entonces va a ser como tipo 1:00 p.m. Y ahorita ya andamos aquí ordenando todo, preparando todo para la cumpleañera. Así que ahí les voy a enseñar cómo queda la decoración, cómo está todo el día de hoy.
A mí me está doliendo un poquito la garganta. Eso de estar solo metiendo los pies en el agua a veces hace mal. Y el aire acondicionado, y luego salgo al calor. Entonces ese cambio de temperatura como que no cae bien. Bueno, ahora a cortar unas hojas de plátano para poner también de decoración, así como esa, miren. Pero la King le acaban de salir murciélagos, por eso salió despepitada. Las que están verdes están altas. Y mira, se pudrieron unos bananos ahí, ve. O plátanos. Sí, pero se fueron. Ahí va. Bien. Ay, que no se rompa, que no se rompa. Que no se rompa. No puedo hacer las dos. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, Piper. La colocación de los platos y todo. Miren el detalle. El pajarito. Prince colocando mangos. Bueno, ya estoy lista. Ya me fui a bañar. Ya me alisté para el almuerzo de hoy. Aquí va a ir el caldo, la gallina asada, gallina en crema. Mi hermana se encargó de cocinar y es súper pro. Entonces ayudamos en lo que podemos. Vean, por aquí en esta mesa que tenemos exterior, armamos un como totito. Entonces van a poder jugar para entretenerse un rato. Amarillos y naranja. Y por acá tenemos la zona del almuerzo. Les enseñé que, les conté que íbamos a poner un inflable de piña. Miren, así quedó, es bien grandote. Y allá esa decoración. Y la mesa tiene coco, tiene piña, tiene las manzanas. Miren qué bonito. Miren qué bonito eso también. Ventiladores que no pueden faltar para este gran calor. Por cierto, Arie no lo han visto en el blog porque el día de hoy sí fue temprano con mis primos, con Emerson y Osman, a la finca. Se fueron a pasar la mañana ellos a desayunar allá. Vamos, yo voy. En esas andaba él, por eso no lo habían visto ni en la mañanita. Entonces ahorita se está bañando, se está arreglando. Ya bañamos a la Cookie también, les cuento. Ya la bañamos, ya quedó lista. Y nada, a disfrutar lo último que nos queda ya de este fin de semana. Bueno, de estos días de descanso, porque ya mañana nos regresamos para la ciudad. Miren qué regalazo le trajeron los. ¿Los qué familia fue? Toda la familia. Ah, puchica. Qué sorpresazo, Liu. Y un posicía que le dio.
No, y después de muchas horas de andar jugando Kahoot, son las 7 casi. Ahora vamos a cenar pupusas. Yo tengo el listado de qué pidió cada uno, así que se los voy a ir dictando. Sí. Entonces ahí viene una de la Kareluch. Deja de estar diciendo tus pies. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Te amo, pedacito.